Dando el discurso es una conferencia que plantea el bailarín, o sea, plantea la hipótesis del bailarín como sujeto de subalternidad en las artes contemporáneas en general y en las escénicas en particular, y de ahí se van pues deshilando bastantes reflexiones alrededor de la figura del bailarín. O sea, a partir de una pregunta que viene de la filósofa hindú Spivak, que plantea si pueden hablar los subalternos, y ahí, pues entendiéndome como subalterno, lanzo la pregunta de si pueden hablar los bailarines. Y a partir de ahí, pues se van desplegando una serie de reflexiones. Los sujetos que pueden emanciparse habilitan a otros a emanciparse. Y me parece que eso es lo más nodal de este trabajo de Emma. Puedo entender que ahí donde se presenta esta conferencia o leyendo el texto pueda provocar ciertas reflexiones que pueden llevar a generar preguntas a los bailarines o a cualquier otro sujeto. Todos somos somateca, o sea, todos somos un archivo corporal, todos tenemos hábitos que pasan por el cuerpo y se van archivando, ¿no? en este archivo físico.